¿Qué tal? Buenas noches y gracias por acompañarnos en Granada al Día para conocer la actualidad más cercana. Hoy es martes 30 de enero, un día en el que hemos conocido datos de utilización del Metropolitano que indican una consolidación de este medio de transporte. Y es que a 16 de enero ya se superaban los 3 millones de viajeros con una media de 31.000 pasajeros diarios los días laborables. En deportes, Javi Varas ha declarado hoy que la del Granada Club de Fútbol es la mejor plantilla de la categoría porque los ve entrenar día a día, ve cómo trabajan y le aportan confianza. Escucharemos su rueda de prensa en la víspera del último día de la apertura del mercado de invierno. El conjunto rojiblanco no ha incorporado aún a ningún futbolista. Comienza el tiempo de la información en TG7, pero antes conocemos los titulares. El Metro de Granada superó el 16 de enero, menos de cuatro meses después de su puesta en marcha, los 3 millones de pasajeros validados, con un crecimiento del 10,6% entre los datos de uso del mes de octubre y diciembre. La infraestructura se consolida así como el sistema de transporte en días laborables, con una media de más de 31.000 viajeros a la jornada el mes pasado. Granada estrenará en septiembre una nueva conexión aérea con Berlín. La aerolínea británica EasyJet establecerá dos frecuencias semanales con vuelos de ida y vuelta todos los lunes y viernes. Los trayectos serán operados por aviones Airbus A320 con capacidad para 180 personas. Claude Debussy, indiscutible pionero de la modernidad musical, será recordado en el Festival Internacional de Música y Danza con motivo del centenario de su muerte. Ayer se presentó un ambicioso programa que se desarrollará del 22 de junio al 8 de julio con Pablo Heras Casado como director. Presentado el balance de 2017 del Metro de Granada, en el que se ha expuesto que ya se han rebasado los 3 millones de viajeros desde su inauguración, con un crecimiento del 10% entre los datos del mes de octubre y de diciembre. En 2017, la explotación comercial del Metropolitano de Granada ha superado los 2.600.000 viajeros desde su puesta en servicio el pasado 20 de septiembre. El promedio de usuarios diarios en este periodo ha sido de 25.526, siendo en día laborable de 27.578. En diciembre se consolidó hasta los 31.138 pasajeros por día en jornada laborable, lo que equivale al 71% del total de la demanda. A día de hoy se han rebasado los 3 millones de viajeros. La Consejería de Fomento y Vivienda ha calculado un total de 11 millones de usuarios para el año 2018, lo que significa un promedio de 900.000 usuarios al mes, un promedio también de 30.000 viajeros al día. El índice de puntualidad del metro se sitúa en un 94%, un tren cada 10 minutos, y una vez que concluya el primer año de explotación comercial del metro, se prevé lograr los 8 minutos de frecuencia de paso en hora punta y una velocidad comercial de los 20,6 kilómetros hora. El día de máxima afluencia fue el 24 de noviembre, el Black Friday, con 41.572 usuarios, y el mínimo el 31 de diciembre con 9.382. La tarjeta más utilizada es la del Consorcio Metropolitano de Transportes, que bonifica el transbordo con casi la mitad de los viajes realizados a través de ella. El alcalde de Granada ha intervenido en nombre de los cuatro consistorios por los que discurre el metro, destacando su gran uso de lunes a jueves, influyendo en la vida cotidiana de sus viajeros. El metro ha venido a consolidar, a dar visión, a dar uso a esa visión metropolitana que, sin ningún tipo de duda, es el eje central de nuestro desarrollo económico, comercial, social y también respecto de la calidad de vida. Y se convierte en la principal herramienta para acabar con una de las mayores lacras que tiene esta sociedad, y es precisamente toda la contaminación. Más de 3 millones de toneladas de CO2 que han dejado de emitirse a la atmósfera. Con la presentación del balance del metro se ha celebrado el primer acto público en la sala de usos múltiples Jiménez Torrecilla, situada en la estación de Alcázar Genil, con acceso directo desde Camino de Ronda.
Esta sala hace honor al arquitecto Antonio Jiménez Torrecillas, responsable de la integración de los restos arqueológicos de una alberca mozárabe en la estación de metro de Alcázar-Genil. Este espacio de 200 metros cuadrados acondicionado para la celebración de distintos eventos, presentaciones, exposiciones y otras actividades culturales se gestionará mediante concurso público junto a los espacios publicitarios del metro y marquesinas y se sumará a los espacios culturales del área metropolitana de Granada. Tras conocerse que un juzgado de Madrid ha ordenado el embargo de bienes propiedad de la Fundación Federico García Lorca por una deuda con tres ex trabajadoras que supera los 240.000 euros y que el legado del poeta no estaba protegido como bien de interés cultural, como se suponía, al caducar el expediente que inició la Comunidad de Madrid sin que fuera resuelto, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha comentado que esta situación no tiene por qué afectar a la llegada del legado de Lorca. Eso está en un ámbito, evidentemente, de una relación de la fundación privada, de una fundación, con sus trabajadoras. Por tanto, debe dirimirse en ese ámbito privado. Y en este caso, por las consultas que nosotros hemos hecho, tanto técnicas como jurídicas, no tiene por qué afectar a la llegada del legado del poeta en los tiempos, en los plazos y en las formas establecidas. La compañía aérea de bajo coste EasyJet inaugurará el 3 de septiembre una nueva ruta de vuelos entre el aeropuerto de Berlín-Tegel y el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, con la previsión de facilitar la llegada a la provincia de unos 18.000 turistas alemanes al año. La aerolínea británica establecerá dos frecuencias semanales con vuelos de ida y vuelta todos los lunes y viernes. Los trayectos serán operados por aviones Airbus A320 con capacidad para 180 personas. Esta nueva conexión es fruto del acuerdo alcanzado entre EasyJet y la mesa del aeropuerto, conformada, entre otras instituciones, por el Ayuntamiento de Granada, la Diputación Provincial, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y la Subdelegación del Gobierno. 9 jóvenes diseñadores desfilarán en Granada el próximo día 9 de febrero para promocionar los nuevos talentos del sector de la moda. Ande ha organizado la 16ª edición de este certamen en el que participarán 9 jóvenes diseñadores. Una jornada que también contará con actividades deportivas, además de la nueva categoría de modelos femeninas. Presentamos a 9 diseñadores previamente seleccionados. Cada uno de ellos presenta 9 modelos de su colección y aspiran al primer premio, que es que les da la posibilidad de presentarse en el concurso nacional. También tenemos otra novedad, que es la modelo revelación, que hemos elegido a 12 modelos femeninas para un concurso de modelo revelación, que también le va a dar opción a presentarse en el concurso nacional. El premio para el diseñador ganador consiste en su participación en la Feria Internacional Who's Next, que se celebrará en París. Estamos ante un acto cultural en el que la moda, como expresión artística, volverá a colocarse en el centro de interés. La moda es cultura también, siempre lo ha sido y siempre seguirá siéndolo, y Granada tiene que ser también ciudad de la moda. Sobre todo de una moda como la vuestra, joven, emprendedora, valores nuevos que sois los que vais a estar en 2031 diseñando esta nueva ciudad y esta ciudad de la cultura que queremos. El certamen tendrá lugar el día 9 de febrero en el Parque de las Ciencias a partir de las 7 de la tarde. El Partido Popular ha visitado la zona de Joaquina de Guaras, donde han solicitado la instalación de semáforos en las rotondas y mayor presencia de la policía de barrio. Los concejales del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Granada han visitado la zona de Joaquina de Guaras para atender las demandas de sus vecinos, que ven imprescindible instalar semáforos en las rotondas de Tete Montoliu y Gobernador Pedro Tembouri para frenar el número de accidentes que, según han indicado en nota de prensa, van en aumento. La portavoz del Grupo Municipal, Rocío Díaz, entiende que la policía local debería ponerse en contacto con la Asociación de Vecinos del Barrio, escuchar sus propuestas y tener una mayor presencia en las calles de esta zona de la ciudad. En la nota, los populares también se han hecho eco del estado de conservación del mobiliario urbano, unas quejas que la portavoz popular se ha comprometido a trasladar al equipo de gobierno, así como a las reuniones de la Junta Municipal de Distrito Norte. La concejala de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, ha rechazado la actitud del gobierno municipal que, según afirma, descarga la situación económica del ayuntamiento en el bolsillo de los ciudadanos.
Actualmente la cantidad de los materiales recogidos de forma selectiva, de forma previa, no tratados en planta, no llega al 12%. Esto, como decimos, muy lejos de los objetivos legales y de los objetivos europeos. Esto acarrea, por una parte, la pérdida de estos materiales y, por otro, un mayor coste de tratamiento, ya que, es, como decimos, terminan en el contenedor de basura normal, que es por el que pagamos la tasa de tratamiento. Concentración de delegados sindicales y plantilla de Bankia BMN contra el ERE que planea la entidad bancaria y que podría aplicarse a partir del 11 de febrero, según han expuesto los representantes de los trabajadores. El ERE afectaría a 400 personas entre cierres de oficinas y de servicios centrales ubicados en el edificio del Cubo. Y solo en este último recinto se pasaría de los 250 trabajadores actuales a 30, según han comentado. También han afirmado que las condiciones para las desvinculaciones de los mayores de 56 años son del 50% del sueldo, por lo que exigen que no haya despidos, sino bajas voluntarias y garantías de puestos de trabajo. Los puestos de trabajo no deben de perderse forzosamente. Tiene que ser un ERE totalmente voluntario y por causa organizativa y que sea consensuado con los trabajadores. Que su vida va a cambiar, desgraciadamente, unos por salida. Que al final son despidos, que hablamos de prejubilaciones, pero realmente no lo son, son despidos, y así es como hay que llamarlo, y otros por el riesgo de la movilidad geográfica, de salir de Granada. El señor Egea, antiguo presidente de BMN, que se ha hundido una entidad financiera, lo acaban de nombrar ejecutivo para cobrar una cantidad desorbitada de retribución anual. Y además la entidad ha dicho que está en beneficios, que tiene buenos resultados, y sin embargo la plantilla va a ser la que tenga que pagar. En el Día Internacional de la Paz y la No Violencia, que recuerda el asesinato de Mahatma Gandhi en 1948, la Universidad de Granada ha celebrado con una jornada en la que los conflictos bélicos y los refugiados han sido protagonistas. La situación producida por la guerra de Siria, los refugiados y sus circunstancias actuales en España ha sido el objetivo central de la Jornada Internacional por la Paz y la No Violencia celebrada esta mañana en la Universidad de Granada. Dos asociaciones trabajan para procurar ayuda a refugiados desde esta institución docente. Lo que hemos tratado de impulsar es el conocimiento de la existencia de refugiados y cuáles son las causas, así como también qué se puede hacer desde Granada para tratar de ayudarles. El año pasado empezaron a estudiar bajo el paraguas de este programa tres estudiantes y este año estamos realizando el proceso de selección de cuatro estudiantes más con Cruz Roja Española. Granada participa a través de las instituciones y en especial del Ayuntamiento en la recepción de refugiados. El consistorio trabaja en colaboración con las demás administraciones para su atención y ayuda. Creo que es un espacio importante para que al hablar de paz hablemos también de esta violencia que estamos ejerciendo sobre quienes vienen de fuera de la guerra, huyendo de las muertes y de esas situaciones. Y esa reflexión que nos invita a hacer hoy la Universidad de Granada sobre las migraciones y sobre cómo llegan a nuestra ciudad, porque al final vienen a Granada. A pesar de la colaboración, la concejala de Derechos Sociales reclama la falta de información y transparencia del Gobierno central sobre los refugiados en Granada. Y precisamente con este motivo, alrededor de 4.000 niños y niñas desde primero de infantil a segundo de bachillerato de los colegios Sagrado Corazón, Genil y Escolapios han celebrado, como vienen haciéndolo desde hace varios años, un evento por la paz y la no violencia en la explanada del Palacio de Congresos. Y consiste en hacer una concentración aquí, hacer algún pequeño baile y sobre todo leer un manifiesto en el que queremos comprometernos por la paz. Educadores, alumnos, toda la comunidad educativa, por un colegio en paz, familias en paz y una sociedad más pacífica. El ministro de Cooperación de la República Árabe Saharaui Democrática, Bouhali Mohamed Fadel, ha agradecido al presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, el apoyo de la institución al programa Vacaciones en Paz, con el que cada verano chavales saharauis pasan una temporada con familias granadinas que los acogen en sus casas, facilitándoles experiencias a las que, en muchos casos, no tienen acceso en sus territorios de origen. En el marco de una visita del ministro a la sede de la Diputación de Granada, José Entrena, junto con la diputada provincial de Bienestar Social, Olvido de la Rosa, y la presidenta de la Asociación Granadina de Amistad con la República Árabe Saharaui Democrática, Gracia Fernández, han abordado con Bouhali Mohamed Fadel los aspectos principales relacionados con este programa, así como otros asuntos relacionados con la cooperación. Antes de comenzar,
La estación de esquí de Sierra Nevada ha recuperado la normalidad tras dos días complicados y ofrece este martes más de 100 kilómetros esquiables con la previsión de llegar a los 104 repartidos en 118 pistas en todas las zonas. Los esquiadores pueden disfrutar de nieve, calidad, polvo y espesores de entre 40 y 200 centímetros. Actualmente hay 18 remontes activos para acceder a las pistas, pero la previsión es abrir los 21 a lo largo de la jornada, según informa Cetursa en su web. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes mínimas de 3 grados bajo cero en el macizo granadino y cielos con nubes medias, aunque se abrirán grandes claros en las horas centrales y principios de la tarde. No se descarta alguna precipitación débil y ocasional por la mañana y al final del día. La cota de nieve se sitúa en torno a los 1.800 metros. La llegada de un bebé es todo un cambio en nuestras vidas y no solo en el sentido emocional, ya que en el terreno económico también afecta. Consciente de ello, una entidad bancaria ha creado una aplicación que permite planificar la llegada de un pequeño a la familia. Cuidar a un niño es un desvelo de tiempo y dinero. Horas sin dormir, atendiendo e imaginando de dónde saldrá el dinero para cubrir sus gastos. Mucho gasto, mucho gasto. Eso es algo que, hombre, tienes que asumir, pero ya está. Un niño es lo que tiene. Y mucho, mucho dinero, hija, mucho dinero. El niño dice que nace con un pan debajo del brazo, pero es mentira. El niño viene y hay que comprarle ropa y hay que darle de comer. Y si tiene el pecho a la mamá, última hora, bueno. Sale muy caro. ¿En qué se gasta más dinero? En comer. Hombre, en vestir también, más cuando él tiene, va a hacer 14 años. Y la ropa ahora, de una temporada ahora, ya no le vale. Pero que en comer... ¿Pero quién ha dicho que ser padre o madre es fácil? No. Eso te va enseñando el día a día. Eso es el día a día. Nadie nace enseñar para ser madre. Eso va saliendo solo, no necesitas libro. La experiencia del día a día hace mucho. No todo gira en torno a cómo la llegada de un bebé nos afecta en la economía. Son muchos los futuros progenitores que no tienen muy claro qué derechos poseen a la hora de solicitar reducción laboral, excedencia o conocen cuáles son los trámites que hay que realizar en el registro civil. No. Más bien preguntando a conocidos, a gente que sabe que ya ha tenido niños y más o menos te vas preguntando y dónde tienes que ir a hacer las cosillas. Proporcionar un buen entorno a un niño puede oscilar, según la UNESCO, de 7.200 a 21.000 euros por niño y año. De ahí la utilidad de esta nueva herramienta, Baby Planner, que pueden obtener todos aquellos interesados y que les informará y facilitará cálculos, sobre todo si están pensando tener un bebé o ya son padres y madres. El Festival Internacional de Música y Danza de Granada presentó anoche la programación de su edición número 67, la primera, bajo la batuta de Pablo Heras Casado, en la que se rendirá homenaje al compositor francés Claude Debussy. Poca gente quiso perderse anoche la presentación del Festival de Música y Danza de Granada, que con Pablo Heras Casado a la cabeza, desgranó los 26 espectáculos que se desarrollarán del 22 de junio al 8 de julio. En la presentación, el nuevo director agradeció a las instituciones el interés y la energía por el festival. Junta de Andalucía, Diputación y Universidad no quisieron perder la oportunidad de apoyar esta nueva edición. Este festival se ha marcado como objetivo ganar proyección internacional. Y lo estamos haciendo de la mano del director, que tiene reconocimiento también internacional, y eso abre puertas y lo tenemos que agradecer. Y queremos llegar más lejos. Por parte de la Diputación, para nosotros es fundamental en este festival y en todo lo que hacemos que no se quede solamente en Granada capital, en sus barrios, en ese patrimonio tan hermoso, en la Alhambra, en las plazas, sino que además los habitantes, los vecinos y las vecinas, como a mí me gusta decir, de los pueblos de esta Granada, de esta provincia, puedan disfrutarlo también. Estaremos, como siempre, con todas las instituciones apoyando este proyecto, que significa a Granada como ciudad de la música, una apuesta por la que también me consta que el ayuntamiento y el alcalde en persona pues tiene un gran interés y en el que también la universidad quiere apoyar. Por su parte, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, volvió a mostrar su compromiso con la música en la ciudad, recordando la importancia no solo del festival, sino también de su extensión, del FEX. Para un alcalde llenar prácticamente esas tres semanas en las cuales toda la ciudad se llena de actividad cultural de nivel, de calidad,
abierta para todo el mundo, para disfrute de la calle, en la cual cada plaza, cada barrio, cada calle se llena de luz, de sonido, de música, de cultura, con mayúsculas. Los homenajes a Debussy y Couperin serán dos de los pilares de esta nueva edición del festival, que contará con la orquesta francesa Les Cyclés, bajo la batuta de Eras Casado y también de su fundador, François-Xavier Roth. El repertorio ruso también estará presente con la Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinski de San Petersburgo. También se estrenará la obra de inspiración alambreña Memoria del Rojo, de José María Verdud, bajo la batuta del director del festival, junto al tenor polaco Piotr Beksala. Además, como cierre del festival, estará la Filarmonía Orquestra con la Heroica de Beethoven y el Ocaso de los Dioses de Wagner. Contar en este programa esta historia a través con esta orquesta es un acontecimiento. Interpretarán en primer lugar la Sinfonía Heroica de Beethoven y la segunda parte una selección del Ocaso de los Dioses de Wagner. El flamenco estará representado por los recitales de Pepe Habichuela y Juan Habichuela Nieto, así como por Rocío Márquez, que se encontrará en un recital con el cantautor uruguayo Jorge Drexler. Granada también se reencontrará con la bailarina y coreógrafa granadina parisina Blanca Lee y la estrella del ballet Bolshoi María Alexandrova en el espectáculo Diosas y Demonias. María Pajés llevará además su montaje Una odisea al tiempo y el también granadino Manuel Liñán, Premio Nacional de Danza 2017, presentará Nómada junto a su compañía. Siempre y en muchas ocasiones va incluso por delante de la música a la hora de ofrecer propuestas estéticas, propuestas coreográficas, y yo creo que el festival está obligado evidentemente a seguir esa línea, mantener un equilibrio. A ello hay que añadirle el Festival de los Pequeños con el Pájaro de Fuego, los conciertos de forma antigua en el Hospital Real, las propuestas de los hermanos Zapico y Saiz Villegas en el Corral del Carbón y los conciertos gratuitos en las matinales del Monasterio de San Jerónimo y la Iglesia de San Pedro y San Pablo. La propuesta de agenda que realizamos hoy nos lleva al próximo viernes a la Sala Aleatar, donde se subirá al escenario una banda mítica de la cultura musical de este país, nada menos que Danza Invisible. En su gira 35 aniversario se podrá disfrutar de todos sus grandes éxitos que marcaron una época. El concierto arrancará a las 10 de la noche y las entradas cuestan 15 euros. Y nos vamos con la música de Jorge Drexler, una de las apuestas del próximo Festival Internacional de Música y Danza. Tiempo ahora para la previsión meteorológica, tras ella, los deportes y a las 11 llegará El Diván. Hoy Raquel Romero entrevistará al diseñador de moda flamenca Antonio Gutiérrez. Un saludo y buenas noches. Motora, carbonero soy de tu caldera. Carbonero soy de tu caldera. Carbonero soy de tu caldera. Y seré la vida entera. Vigilsa patrocina la información meteorológica. Cielos con intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles que pueden ir acompañadas de barro, más probables e intensas al final en el litoral. Las temperaturas irán en ligero ascenso, localmente sin cambios. Vientos de componente este fuertes en el litoral y cotas altas.